Can you sing? Can you say me where is Metro Center? I don't know. Good morning. Can you say me where is Metro Center? Is good or no? Can you tell me where Metro Centro is? Yes. Or could you give me the directions to go to Metro Centro or to get to Metro Centro? I can use get Metro Centro is correct. To get to Metro Centro, exactly. Mm-hmm. To get there or to go there. I can put a ride Metro Centro. No. Mm. How do I arrive to Metro Centro? How do I get to Metro Centro? Okay. Pero try to use the structure. Could you? Would you mind? Try to use the structure, the same that I sent it to you. And don't forget to make the map. Share it with me or either you present it tomorrow. Mañana lo presenta usted o me lo manda a mí y yo se lo pongo en la pantalla para que hagan la conversación, the easy conversation. No. Ok. El que dé la dirección, ese va a ser el pequeño mapita. Así un dibujito, ponga Metro Centro, la calle, and that's it. Super simple. No se compliquen. O una foto de Metro Centro, un croquis que encuentre en internet. ¿Ok? Ok. Ok, I'll be back, guys. Ya vengo. Hello, hello, girls. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Good? Yes. Okay. Sí. Recuérdense, guys, que pueden hacer un mapita. La que dé la dirección puede hacer un mapita súper sencillo, un dibujo. ¿Ok? Y me lo manden una foto o mañana usted lo presenta. Ahí como usted desea. ¿Ok? Ok. Good morning. No problem. Deben estar los dos Hello, hello. Thank you for joining back, guys. I draw in my map. Thank you. Good job. Super simple. Ahí me iba llegando al tunco y vas ahí me. Oh my God. Tomorrow. Wow. invite us, please. Invite us. Before the class, you go to the beach. Good. Okay, guys, thank you for joining back. Let me go through the attendance list since it is time already. Today, Fatima, you stay with me, right? The one-on-one session. Yes, I believe Fatima. Okay, guys, so I hope you have an amazing night. See you tomorrow, okay? Y si usted recibe una encuesta, recuérdese de dejarla para el día lunes. No la contestemos todavía, okay? Please. Teacher. Okay. Dígame, Nelson. Este class number 18. This is class 18, that's right. Thank you. Ya casi, okay. Guys. Very good. Here's two more. Two more. Wow. Yeah. And you speak English. Wow, guys. Okay.
Let me continue. Qué dramática, teacher. Okay, guys, have a wonderful night. Take care. Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Present, teacher. Thank you. Cristian José López Pérez. Present. Good night. Good night. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present, teacher. Bye, Ismael. Jaime Antonio Velar Cortés. Bye. Bye, Mr. Velar. José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. Good night. Good night. Take care. Linda Magali García Montoya. Lucy Natalie Juárez de Ramírez. Present. Thank you, teacher. You're welcome. Bye-bye. Take care. Bye. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Bye, Luis. Marcos Antonio Melgar Pérez. Bye, teacher. Bye-bye, Marcos. Class. See you. Milton Hernández Sola. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Good bye, night. Patricia. Good night. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present, good night. Hi, Rose, take care, good night. Sabrina Lizeth García Orellana. Present, good night. Bye-bye, good night, Sabrina. Jessica Melissa Oya Cisneros. Present. Bye, Meli, take care. Bye. Zulma Yerixa Oliva Córdoba, thank you. Present. Bye, Yerixa, take care. Glenda Maricela Cuellar Martínez. Present, teacher. Thank you, Glenda. Bye-bye. Bye-bye. Fátima Xiomara Palacios Navarro. Present, teacher. Thank you, Fátima. Please stay with me. Bye-bye. No, no stay bye. Patricia Eugenia Navarro Rosales. Present, teacher. Bye, Patricia. Take care. Bye, teacher. Bye. Hello, hello, Fatima, how are you? Hello, teacher. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí. Super. Yes. Okay, Fatima, fíjese que este espacio está creado para usted, para saber cuáles son sus necesidades en el aprendizaje que hemos tenido. La verdad de que la felicito, ¿verdad?, por estar acá todavía. Yo sé que ya estamos en clase 18 y pues gracias por su asistencia y por estar acá. Espero le haya gustado el programa, ¿verdad?, y que siga siempre con nosotros si es posible. Y le quería decir, Fátima, si en algún momento algún tema le ha costado, me lo deja saber y yo con gusto puedo hacer un repaso en este momento. Recuérdese que esos 10 minutos son para que usted me pueda decir si hay algún comentario, retroalimentación o algún tipo consejo que yo le pueda dar con referencia a su idioma, ¿verdad? Inglés, de alguna habilidad que a usted le esté costando, probablemente del reading, writing, speaking, listening, o material extra que desearía que yo le brindara con muchísimo gusto. Así que pues, Fátima, dígame cómo le puedo ayudar. Ok. Sí, teacher, quizás sería como un pequeño repaso de los verbos que se utilizan en los tiempos que hemos venido utilizando. Como el presente simple. Es como un pequeño repaso como la diferencia para saber. Claro, le voy a mostrar una de los cuadritos que les mandé de los verbos ahorita. Solamente lo busco. Para nada más tener como una pequeña, lo que usted dice, ¿verdad? Repaso de qué es en realidad. Déjeme ver, creo que está en los documentos. Ajá. Es que para saber cómo, a mí siempre me cuesta uno que es como cuando está el verbo be. Ah, el participio, pasado participio. Sí, sí. Sí, no se preocupe. Fíjese que tenemos varios tipos de tiempo. Hemos visto el participio, el presente simple, ¿verdad? Exacto, ¿puede ver la pantalla? Sí.
Vaya, mire, hasta el momento, fíjese que este curso ha sido bien completo, Fátima, porque hemos visto bastantes tipos de tiempo, ¿verdad? Y fíjese que el primer tiempo que fue bien indispensable, creo que ese ya lo pasamos, que es fue el presente. El presente simple, ¿verdad? Entonces, para el presente simple nosotros ocupamos el infinitivo normal, que es la primera línea, ¿verdad? Y en la primera línea lo único que usted tiene que tener cuidado son en las terceras personas, ¿verdad? En agregarle la S cuando estamos hablando de terceras personas. Eso sería en el presente simple. Cuando hablamos de el verbo en infinitivo, es, no sé si lleva algo más. No. Fíjese que sí tiene razón, Fátima. La verdad es que nosotros tendemos mucho a mezclar, y realmente lo digo por mí también, el infinitivo, y de hecho casi que en internet, casi en todos los lugares lo ponen como infinitivo. Pero yo creo que la forma más correcta de decirlo es base forma. En vez de decir infinitivo, base forma, porque igual que usted, yo entiendo que el infinitivo es cuando usted dice to, ¿verdad? Al principio. To be, ¿verdad? Pero al final ese to usted se lo quita, por eso se le llama el infinitivo. Y ese infinitivo se utiliza para otros tipos de estructura que de hecho vimos en el could. No sé si se acuerda que le pusimos, ¿verdad? Entonces, pero no lleva el to tampoco, entonces a veces se omite el to y a veces sí, pero la forma quizás más correcta, Fátima, es saber qué es la forma base, pero si en cualquier dado caso usted ve que es el infinitivo, sepa que también muchas de las personas se refieren al infinitivo como forma base, ¿sí? ¿Para qué? Porque sí, la mayoría lo manejan también así, pero la forma correcta es decir la base forma, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Entonces, vamos a poner la forma base, pero conjugada si está en tercera persona, en el presente simple, ¿sí? Pero si ya nosotros hablamos de un pasado simple, entonces vamos a ocupar la segunda casilla, simple past, ¿verdad? Que es esta, la segunda. Y recuérdese que para el pasado simple nosotros tenemos dos tipos de verbos. Tenemos estos verbos que de hecho estoy presentando, que son los regulars, irregulars, y creo que abajo están los regulares. No sé si aparecen acá. Tendrían que aparecer. Ah, acá están, miren. Acá están los irregulares. Entonces estos dos tipos de verbos, la diferencia es que uno se... Acá está. Ajá, mira, si se fija acá, aquí sí dice base forma. Aquí sí dice, ¿verdad? Entonces hay que comprender las dos maneras para no confundirse, pero la forma correcta es base forma. Entonces para simple past ocupamos estos, ya sean irregulares o regulares, ¿verdad? La mayoría de irregulares terminan en ed. Algunos, ¿verdad? Bueno, las reglas que son las que ya dimos anteriormente, pero sí, terminan en ed. Entonces, esos son los que se ocupan para pasado simple nada más. Y ahí no importa si estamos hablando de tercera persona, primera, segunda, ahí no va a cambiar nada. No tiene que ver como en el simple present, ¿verdad? Que le poníamos la S. Entonces, en el pasado simple, no. Normal. Y este... El pasado simple... Teacher, en el pasado simple están los verbos que estamos viendo, regulares e irregulares. Exacto. Aquí no le agregamos S a los de tercera persona. Ajá, exacto. Acá no le ponemos S porque ya no estamos hablando en presente, sino que solamente le ponemos el verbo en pasado, ¿verdad? Y si se recuerda, cuando hacemos preguntas en el presente y cuando hacemos preguntas y lo negamos, ahí también cambia mucho en el presente simple, porque si yo quiero hacerle una pregunta, va a depender de la tercera persona. Si yo le digo el do o el das, ¿verdad? El das va a ser para la tercera persona. Y si usted se fija, acá está, mire, do and das. Y acá le dice en presente simple, yo ocupo esas dos, pero si es en pasado, solamente está uno, que es el did. Por eso yo digo, did you sleep? Y si es en presente, do you sleep, ¿verdad? Si hablo de Erika, does Erika sleep, pero estoy hablando en presente. Si ella duerme, obviamente duerme, ¿verdad? Pero puede ser que no, puede ser que tenga un problema y no duerma, ¿verdad? Pero si es en pasado,
durmió Erika? Did Erika sleep? Entonces ya sería en pasado. Entonces, de igual manera con el be, el verb to be. No sé si está acá, aquí está. ¿Cuál era el tiempo que le poníamos el to? El to. Ajá, el antes del verbo, el to, creo que era el... Antes del verbo, el infinitivo que estábamos hablando. Sí, creo que ese es verdad. Sí, pero realmente ahorita el infinitivo como que no mucho se ocupa el to, ¿verdad? No mucho se ocupa. Hay unas excepciones, pero ya no serían como en un tiempo en especial. ¿El going to, dice usted? No, es que había antes de ver going to y todo esto de cold, estábamos viendo que le agregamos el to. Ajá, antes del verbo to go, to, yo voy a ver, no recuerdo cuál. Could you, si algún tiempo en específico. El could o el would you mind. Ajá, fue antes. Uh-huh. Antes de would you mind. Sí. Déjeme ver. Porque no me acuerdo, la verdad. Así que déjeme ver los temas. Antes del could you, antes del should, antes. Past statement. Simple present. Passive voice, tal vez. Ah, creo que fue el ya le entendí, creo que fue la primera clase que utilizamos el to y el los infinitivos, que decíamos, no sé si puede ver la pantalla o está viendo la otra todavía, no, ¿verdad? Creo que está viendo la presentación. Listado de verbos. Ah, no, todavía, ok, déjeme ver. Creo que era cuando nos referíamos, cuando estábamos hablando de los infinitivos, ¿se acuerda? Pero en los infinitivos iba primero un verbo y después iba el infinitivo. Creo que eso me pregunta Fátima, ahorita le comparto de esto. Pero realmente solamente era una introducción, ajá, era una introducción a los infinitivos, ¿verdad? Y realmente nosotros le dimos la perspectiva de que los infinitivos los ocupábamos para cuando nosotros queramos. Ajá, ese es presente. Uh-huh. Pero no, fíjese que acá usted puede ver muchos tipos de tiempo. Acá este es en presente, esto es en pasado, presente. Entonces, ¿por qué les enseñé este ejemplo? Es para que ustedes se den cuenta que el infinitivo no es que lo vayamos a utilizar en un tiempo en específico, sino que solamente es una estructura, como el ing. El ing se puede ocupar en muchas estructuras, no depende solamente de uno. Sí, uh-huh. Se escucha como bien común ocuparlo en presente continuo, ¿verdad? Pero sí se puede ocupar en otras estructuras. Entonces también el infinitivo se puede ocupar en diferentes estructuras. Entonces, más que todo, y se lo digo a usted, Fátima, porque eso no lo expliqué mucho, porque no los quería confundir, pero el infinitivo se ocupa siempre cuando tenemos dos verbos juntos, ¿verdad? Por ejemplo, I love to eat spicy food, ¿verdad? Entonces, como esto es un verbo, los dos son verbos principales, por ser verbos principales, yo lo voy a dividir con el to. I love to eat spicy food. I used to sleep in the darkness at night. Déjeme ver otro. Want to come inside, decided to go to the hill. Entonces, ese es uno de los usos de los infinitivos. Utilizarlos cuando hay otro verbo que es principal también. Porque hay verbos que son principales y hay verbos que son modals, que son los morals que estamos viendo, el should, el could, el can, ¿verdad? El want, el want de hecho y el need, esos dos son parte de eso, porque yo digo, I want to become a doctor, I need to make a sub. Entonces ahí sí utilizamos los infinitivos, pero por ejemplo, el could, el should, el can, el might, el may, son verbos, algunos verbos que no hemos visto, pero la mayoría, el should, el could, esos dos verbos, por ejemplo, son modales. Y si usted se fija,
no ocupamos el infinitivo porque no son verbos principales, son modales. Entonces, cuando son verbos modal verbs, yo digo, I should go to sleep. Yo debería ir a dormir, ¿verdad? Ir a dormir. Entonces, ¿por qué? Porque son verbos que no son principales, son modal verbs. De alguna manera, también funcionan como auxiliares, pero son verbos modales. Entonces, por eso es de que ahí no se ocupa el infinitivo. Pero, como le digo, los infinitivos no es que nosotros nos refiramos a un tiempo en específico, sino que simplemente es una estructura que se ocupa en varios tiempos, como el ING. Y, como le decía, el pasado simple, ¿verdad? Es el que está en medio, ¿verdad? Ya sea irregular o irregular o irregular, sorry. Y luego tenemos el pasado participio que se ocupa para el passive voice. ¿Se acuerda que estábamos practicando cuando es importante la acción primero? Como por ejemplo, the class is taught. Let me see the... What else can I say? The cake is cooked. Ok, como cuando se dice, ok niños, la cena está hecha. ¿Sí? Usted no le interesa decir quién hizo la cena, ¿verdad? Usted no le llega y dice, yo hice la cena, niños. No, que a usted le interesa decir, la cena está hecha, vengan a comer. Entonces, usted quiere resaltar que la acción ya se hizo, por eso ocupamos el passive voice. Y para no confundirla, porque el passive voice, Fátima, es un tema súper extenso. Y el passive voice se puede ocupar en cualquier otro tipo de tiempos también, no solamente en presente. Le puedo decir que por el momento, cada vez que usted quiera hacer un passive voice en un presente, váyase para la tabla y ocupa este verbo, el tercer verbo, ¿verdad? El último. Y ese lo va a ocupar para hacer el passive voice, ¿verdad? Y como le digo, los otros que vimos, el should, por ejemplo, acá creo que le estoy compartiendo la tabla, ¿verdad? Vale, por ejemplo, yo acá, si yo quiero buscar, give me a second, modal verbs, ¿verdad? Si yo quiero buscar los modal verbs, acá me aparece la lista de modal verbs que hay. Y esos son los que usted no pone infinitivo. Por ejemplo, el can, el could, el might, el may, el must, el should y el shall. Esos no le ponemos los infinitivos. Sino que digo yo, I can play, you could play, you might play, you may play, you must play, you should play, and you shall play. Entonces no ocupamos el infinitivo ahí, sino que solamente lo ocupamos con los otros verbos. Esa es la excepción, no ocupamos los infinitivos ahí, pero para los demás sí, si queremos poner dos verbos juntos. Ah, ok. Y eso un poquito me confunde como de los sí, confunde. Tiempos. Ajá. Sí, ahí. Pero solamente ya saber de, ¿verdad? Entonces saber de que hay diferentes tipos de estructuras y algunas estructuras se repiten no importando el tiempo, ¿verdad? Sino que se puede repetir el ING. Imagínense que el verb to be, ¿cuántas veces lo hemos repetido? Lo hemos repetido en el be going to, lo hemos repetido en el passive voice, en el presente continuous. Entonces se dice, era importante ver el verb to be. Entonces el verb to be es un verbo, pero es una estructura, perdón, pero no es un tiempo, porque el tiempo es simple present. Yo puedo decir verb to be in simple present y verb to be in simple past, ¿verdad? Puedo decir, por ejemplo, I am y I was. Pero la importancia es que a veces nosotros enseñamos la estructura, porque esa estructura usted va a ser su base para muchas más estructuras que vienen. O enseñamos tiempo, ¿verdad? Entonces, a veces la estructura de verb to be es muy, muy importante y por eso le enseñamos aparte. Porque usted se fija, hay un montón de listas, tenemos un montón de verbos en la lista. Pero si nos vamos uno por uno, creo que es menos significativo a que enseñemos los que más utilizamos. Donde esos verbos se ocupan quizás en otras estructuras, ¿verdad? Entonces, por eso hay diferencia de estructura y tiempo, ¿verdad? Okay. El present continuo es de la routine, ¿verdad? Rutinas y todo eso.
Present continuous es cuando usted expresa algo que está haciendo en este momento. Cuando es una acción progresiva. Nosotros estamos hablando en este momento. We are talking right now. We are talking right now. El que es para rutinas es el simple present. Simple que decimos, present. I sleep in the afternoons. Sí, que a veces me confunden los tiempos. Sí, no se preocupe, es normal. La verdad es normal, okay. Fátima. La verdad la felicito por hacer este tipo de preguntas porque a veces, no sé, yo por ejemplo, soy como usted que, ajá, se me hacen, vaya, por ejemplo, quiero que usted me explique la diferencia de todo eso porque es algo que confunde y es algo bien inteligente de preguntar, fíjese. Porque a veces uno dice, no, ¿sabe qué? Esta fórmula no la entendí. Pero el hecho de saber diferenciar esos tiempos es bien importante. Y usted va a aprender bastante si los puede diferenciar. Exacto. Eso quiero aprender. Ok, teacher. Pero cualquier cosa estamos a la orden, Fátima, si necesita más práctica, si necesita, tiene otra pregunta, y porque en el momento uno le puede quedar claro, pero en el momento que lo hace se le puede olvidar, a mí me pasa. Entonces vuélvame a preguntar, teacher, ¿qué me dijo que era con esto y con eso? Y yo con gusto le explico. ¿Oye? Ok, muchas gracias, teacher. Bueno, ya sabe, un placer, Fátima, que tenga una excelente noche hoy. Cuídese. Igual. Buenas noches, bendiciones. Nos vemos. Igual, cuídese. Gracias. Bye.